elefante. Como los padres de familia tenían la necesidad de saber si sus hijos eran usuarios o no de drogas, ellos mismos gestionaron en las empresas maquiladoras para que se nos donaran algunas pruebas antidoping. La finalidad es que aquí se les aplicara a los jóvenes sin la necesidad de que ellos tuvieran conocimiento, para que a la vez los padres de familia se percataran si en realidad sus hijos son o no usuarios de drogas. Claro es que se les preparó a los padres de familia que en el dado caso de que los jóvenes salieran positivo, pues se tendrían que canalizar a los centros de rehabilitación para su recuperación. Pero los padres de familia con anticipación saben que es importante que ellos se preparen emocionalmente y den su consentimiento para que esto pueda funcionar. Yo estoy aquí en el programa Valórate porque traje a mi hijo, porque tenía un mal comportamiento en la escuela y en la casa con sus hermanos, peleaba mucho, no, ya era una situación que ya no se soportaba, ya yo pedí la ayuda y me la dieron. Y gracias a Dios pues me ha funcionado muy bien, hemos podido salir adelante, tengo ya 9 sábados viniendo y pues se me hace que sí hemos avanzado mucho, hemos mejorado la relación de madre, hijo, hermanos, familia pues, y me ha servido bastante. Pues el examen para mí está bien que se los hagan porque si no consumen drogas, estamos muy a tiempo de empezar a hablarles de eso y empezar a decirles pues los riesgos que trae el usar drogas, las cosas que les perjudican, y si no las están consumiendo aún, pues hablar con ellos para que tampoco lo hagan. Pues estamos contentos de que los padres de familia hayan aceptado el que se le realizara este tipo de exámenes, ya que varios padres no lo hacían debido a que no tienen el recurso necesario como para poder aplicar estos antidoping. Entonces ahora, confirmando ya este problema de la adicción, ellos ya tendrán una herramienta más para poder ayudar a su familia. Los jóvenes que salieron positivos serán canalizados a los diferentes centros de rehabilitación para su recuperación sin necesidad de ser internados. Es decir, que nosotros vamos a canalizarlos al Centro de Integración Juvenil o al Centro de Atención Primaria para las Adicciones. Y vamos a estar trabajando el área de psicología y a la misma vez el programa Valórate.